Bueno, vamos a ver. Configurar algunas cositas. Ahí vamos. Bueno, arrancamos medio mal. La ballenita azul. Vamos a seguir igual. Un segundo abajo. Este Ávalo. La madre Ávalo, ¿cómo te buscamos el otro día? Este es el nivel más fácil de todos. El 4-1 es una pavada. Seguimos. Casi un segundo abajo. Acá puedo perder o ganar tiempo. Ay, no hice, no salté bien. Perdí tiempo. Estoy muy frío, muchachos, estoy muy frío. Cosas que pasan en el barrio fino. Esto es así, muchachos. Prueba y error hasta que sale.
será el fogastero que se las mandó, ¿no? Acá, nos las vamos a jugar acá. So. Pero la puta madre. Son difíciles esos saltos, créanme que no son fáciles. Ahí tendría que terminar con el contador en 380 y me está costando. Costando jugar con el teclado, hoy no estoy teniendo un día muy preciso que digamos. Estoy teniendo errores muy tontos. Perfecto, 380 ahí arriba. Este es un buen timer. Buen tiempo. Ay, casi me salen los saltos. Bueno, igual no perdimos tiempo prácticamente con mi récord. Pero si me salían los dos saltos ganaba tiempo. Pero no sé por qué no me responde bien el teclado. Qué manera de perder una vida ahí en ese nivel fácil. Vamos, vamos. Bueno. Espérame un segundito. Esa, sí, las plantas piraña es como que uno como que a nivel gráfico las toca, pero a nivel de colisión del juego no. Como que así está programado. Sí. Y ahora vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, está que no puedo hacer saltos cortos. Mm.
perdí 0,3 segundos más o menos. Déjame ver. Capaz que no perdí, a ver. Sí, 0,4. En la jerga del Super Mario es un frame roll, se llama eso. Que es cada 0,35 segundos. Es la cantidad de tiempo que podés ganar o perder en este juego, entre nivel y nivel. Múltiplos de ese número. No, está en mi tic. Ay, yo salté y no saltó. Parece que voy a tener que usar el joystick. El joystick a veces me anda peor. Qué desgracia el teclado este, loco. Sale el salto contra la pared. Ahí está. Vamos, vamos. Adelante. 5 décimas de segundo arriba. Vamos a ver si fueron 5 décimas. Mejor dicho, 4 décimas. O 7 décimas. O termino el nivel. Ay, qué mal, lo terminé. La idea es que caigamos bien arriba en la banderita. Mientras más arriba caemos, menos tiempo perdemos. Dos frame rolls adelante. Vamos bien, vamos bien. 1.2 segundos arriba. No hay que cometer errores. Ahí cometimos un error. Y ahí cometimos el otro. La puta madre. No pasa nada, no pasa nada. Sí, cosas que pasan, son cosas que pasan. Veníamos bien, veníamos bien. Igual quedan niveles más difíciles adelante. ¿Crucé, Miguel?
Ay, me adelanté. Parar el tiempo en... antes de que aparezca la pantalla. En realidad ese tiempo es 0.0. No importa, lo corregimos cuando terminemos este nivel. Eso, ahí lo pasamos limpio, ¿ven? Vamos a ganar bastante tiempo acá. ¿Cómo es? Meter el fútbol extremo. Estoy entrando en calor recién, estoy entrando en calor. Al menos quiero que me vean terminar haciendo récord o no, pero me vean terminar el Mario completo. Perfecto. Veamos ahora. Bien, dos frame rolls, que es 0.35 más 0.35 adelante. Y le falta el limit break al Mario. Perdí un poquitito de tiempo ahí, pero no es grave. No es grave, estamos un segundo arriba. Sí, todo lo vi. Ay, la cagué un poquito. Vamos a perder ese segundo que estábamos. Bueno, ahí ganamos tiempo. Este salto es complicado, perfecto. Bien, casi que no perdimos tiempo. Un segundo, seguimos bien. Este es uno de los saltos difíciles. Nos queda alguno que otro más. Ay, me cago en la mierda la tortuga. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya no puedo el récord, pero va a terminar. Me está complicando la existencia. A ver. No me está favoreciendo la posición con la que aparece. Perdí tiempo, pero lo pasamos. Es más difícil esto que te den fair play en el All of Glory. Me voy a reservar lo que pienso del All of Glory. Bueno, 55 segundos de pérdida en ese nivel. Macabro. Bueno, y ahí perdimos todas las vidas que nos quedaban. Bueno, ustedes vieron más o menos la dificultad que implica. Ya van viendo que no es a la primera esto. Puta madre, ese nivel, el 8, el 8-2. No sé por qué las tortuguitas se expandieron de una forma, los cupitas de esa forma, ¿no? No había forma de pasarlo sin frenarse. No quería frenar para no perder tiempo. Bueno, no sé por qué estoy saltando antes de tiempo ahí.
Esa es una de las cosas complicadas que tiene Mario, ¿no? Uno no puede hacer un salto antes de tiempo. El salto no se buferea. Entonces, si uno salta antes de tiempo, en realidad no. Mario no salta. Si saltamos después de tiempo, nos chocamos contra las paredes, como en este caso. Perfecto, 380. Bien. Vamos de vuelta, muchachos. Otro intento, vamos, vamos. Aceptamos la pérdida de tiempo y sigamos. Accept the time lost. Ahora corrijo los tiempos ahí. Bueno, vamos. Ah, y ahí ya nos saltamos bien. Ahí corregimos. Ahí la cagamos. Esto tiene pinta que va para reset, muchachos. No. Vamos bien. Con un poco de pérdida de tiempo. Pero vamos bien. Medio segundo de pérdida. Todavía se puede. Hay que hacer un buen 8-1, o sea, este nivel hay que hacerlo perfecto. Eso implica unos saltos complicados. Bueno, justamente uno no lo acabo de hacer. Este tampoco. Uf, vamos con una pérdida sustancial de tiempo. Un segundo. Solamente un salto de los tres que había que hacer. La pérdida de medio segundo más. No es tan grave. Dale, Zafa, nos vemos. Suerte con lo tuyo, che. Que no sea nada lo pequeño. Bien, pasamos el 8-2 sin mayores pérdidas de tiempo. Medio segundo más. Está complicado, muchachos, ¿eh? Está muy difícil, diría Carlitos Tevez. ¡Ay! ¡No pude frenarme! Vamos. ¿Y qué sé? Muy complicado lo que está haciendo el juego, ¿eh? Esos respawns no son fáciles de evitar. Terminamos este nivel con una pérdida de 22 segundos más o menos. O 21 segundos. 18. Bueno. A ver si lo podemos terminar.
Ay, el photobomb me salió re bajo. Bueno, vamos, vamos. Todas las malas, no un poquito de suerte en ninguna de las partidas. Ahí toqué el pixel, la idea es saltar rodeando la pared. Ah, un minuto de demora. Vamos a intentarlo de vuelta, obviamente, pero flojito, flojito, ¿verdad? Pero bueno, al menos ya se pudo ver uno terminado. No ayudó el photobomb si no hacíamos 30 segundos nomás. Y bueno, sabía que perdimos al 8-2, el 8-3 nos costó toda la partida casi. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Está medio mal eso. Debería haber sido cero. Pasar el 1, el mundo 1-2 o nivel 1-2, por así decirlo, sin perder esa. Sin perder tiempo es vital para poder batir mi récord. Porque en mi récord al mundo 1-2 lo paso en forma lenta. Sin las estrategias de no frenar. Perfecto, 380. Bien, 0-0, como tiene que ser. Veamos ahora. A ver, este nivel es... Tiene lo suyo. Eso es complicado y lo que viene acá es más complicado. Lo acabo de pasar mal. Pero... No, no tan mal, ¿eh? Bastante bien en realidad. Mi meta actual es poder hacer superar mi propio marca de 5 minutos 6 segundos, pero en un futuro debo practicar más para bajar por debajo de los 5 minutos. Es un poco más complicado ya. Requiere ciertos trucos en algunos lugares. ¿Truco?
cucos, por así llamarlo. En realidad es buen control, se podría decir. Más habilidad. Por ejemplo, ahí me demoré. Bueno, venimos bastante bien. Vamos a tratar de hacer los saltos complicados acá. Bien, ese es un salto complicado. Permite ahorrar bastante tiempo en la siguiente parte. Más o menos, más o menos. No ahorré tanto tiempo. Si me sale este salto. Bien. Qué macana, qué macana, y todo el tiempo que veníamos ganando lo perdimos. 6 fuegos artificiales. Nos cuesta 3 segundos. Adiós. Adiós, chance del récord. A ver. No saltó. Un error cuesta muy caro. A estas alturas ya no se puede equivocar. Bueno, un nivel 1-1 limpio. Bien limpio. Ese tiempo está mal. Cero, seguimos empatados con el récord, bien empataditos. Ah, esa frenadita ahí me va a costar ya. Quizás no tanto. Eso sí que se me cuesta cargar. Si lo digo y lo hago. Ay, Dios. Qué pérdidas tontas.
Vamos de vuelta. Esta de gente, ¿eh? No. Errores así. Desde el principio lo salteamos. De casi un segundo respecto al reto mío. Vamos a ver. Suerte. Suerte que en solo dos saltos. Has alcanzado. Manera tonta de perder tiempo, ¿no? Venimos bien. Vamos a hacerla segura acá. La segura es esperar que bajen las plantas pirámides. Podríamos haber hecho un mejor tiempo, pero decidimos asegurar terminar el nivel. Nos deja empatados con mi récord. Speedrun del rey del fútbol. No estaría mal hacerlo. Siete décimas. Pero bueno, habría que pensárselo, ¿no? Menos mal que no salté ahí, porque esa bala iba directo a mi cabeza. No sé si se dieron cuenta. Esa bala diabólica. Si ninguno de estos Hammer Bros se comporta como una mierda. Ven, como ese, se podría haber pasado y ostentado el récord, pero no, uno tuvo que saltar y cagarme la vida. Tenía pensado hacer un Road to Football King, sería rey, el camino al rey del fútbol. No está mala la idea. Es exacto, Road to Football King. Hay que ver cómo se lo toma la gente, porque yo, por ejemplo, si veo que voy perdiendo, no voy a gastar tiempo en terminar la partida, yo me voy a salir.
Porque la idea es hacerlo rápido, ¿no? Además, que muchos partidos serían contra la IA y serían aburridos. Estaría bueno hacerlo en vivo. Quizás para la próxima subas acá. Ya entraron más en calor los dedos. No sé si se dieron cuenta, pero ya los primeros niveles ya van mucho más fluido. ¿Se podrá hacer en esta subasa acá, pero le queda de tiempo? ¿Qué opina? Estoy rango 7 recién. Ah, el tema es que ahí calentás la mano, pero no los veo. Ah, no sé cómo harás vos. Bueno, este venimos mejor, 1.3 segundos arriba de mi récord. Cada vez tiene mejor pinta el número, pero no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse engañar y hay que terminar. Esa pérdida de tiempo y me va a obligar a hacerlo rápido esta parte y tengo miedo. Uf. Vamos, chicos. Bien. Venimos con buena marca, venimos con buena marca. Gold. Eso quiere decir que es el tiempo más rápido que he hecho en ese nivel. Que se comporten estos patrones de... Bien. Buen tiempo también acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, no te la creo! Ok, hijo de su madre. Podrían haber spawneado arriba, ¿no? No, abajo los dos. Ahora spawnea uno arriba. Pero qué basofia. No quiero actualizar los tiempos. Sorry, boy, sorry. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Nos tocan patrones de enemigos que son complicados de evadir. Y bueno, pasan esas cuestiones. Podría haberlo resuelto si saltaba un píxel, dos píxeles más adelante. Mataba al de arriba y mataba al de abajo. Es que el RNG es real acá. A ver, en realidad no es RNG, se llaman frame rolls. Según en el frame roll que vos estés, es el patrón de enemigos que vas a tener. Si uno se lo supiese todo de memoria, sería más fácil. Le salió Rainbow a ese Hammer Bro. Sí, hijo de puta. En realidad fui yo que erré por un píxel de diferencia. Era un píxel o dos píxeles. Más diferencia no hubo, se los aseguro. Si yo saltaba uno o dos píxeles más adelante, lo vencía. Lo vencía. Bueno, ahí me caí de la plataforma, pero no pasa nada. Bueno, vamos a hacer unos intentos más. Son 48 minutos.
Hacemos hasta la hora y sale una Tsubasa Cup. Si se quedan mirando, sigo. Se hacen signos, no la aguanto. Ahí. Ahí hay un pixel más adelante y me moría. Vamos. Esos saltos ahí en las tuberías son lo que me costó aprender a hacerlos cuando estaba, cuando empecé con esto. Es que empecé hace mucho en realidad. O sea, si ven arriba ahí en el, está el timer arriba de toda la derecha, dicen la cantidad de intentos que llevo. Súmele unos 200 más, porque aún si intento los hago sin cronometrarme. Pero no llevo más de 800. La gente que está ostentando los primeros puestos en esta categoría tiene más de 20.000, 30.000 intentos. Dale, termino. Hago este. Uno más. Y. Bueno, dependiendo de cuánto dure en este, ¿no? Uno más y sale su base cap. ¿Por qué me caigo ahí? ¿Por qué me caigo? Es como que... no sé, no salto. Ah, bueno, pero eso no lo decido yo. Vamos a hacer la start segura acá, muchachos. Bueno, venimos bien. Gol de vuelta. Bueno, ahí. Eso que acaba de pasar me va a perjudicar en la siguiente parte. Exactamente. Bueno. Vamos a la Tsubasa Cup. Basta de chiches. Espérense. Que abro el Nox. Espérense un segundito. Perdón por la tos, casi me muero. Vamos a poner acá. Seguimos con Tsubasa Cup. Road to Rango 8. Y déjenme cambiar el título del directo. Dale, dale. Nos vemos. Déjeme que salgo de todo esto, porque si no... A ver. Estamos. Ahí se ve bien, ¿verdad?
Vamos nomás. Acá tengo que poner Captain. Captain Tsubasa Dream Team. Vamos. Vamos allá. Vamos, una profesional. Vamos a darle audio a esto. No sé si... ¿Está bien ahí el sonido? Ah, estoy casi para pasar a rango 8. Ya no sabía que había jugado tanto. Es que al azul le falta... Bueno, no lo tengo ahora puesto, pero al azul le falta... A ver, el arquero tiene 4 balones negros nomás, o sea, si me llegan al arco es gol. Después yo hago goles, pero el arquerito que es Salinas está muy pobre. Ese es el problema. Fuera de eso, te digo que tan mal no va, ¿eh? Tan mal no va. En medio campo hago lo que quiero. Con Tsubasa, Mitsugi y el Misaki este inclusive de cofre que regalaron, es muy bueno. Es muy muy bueno. Bueno, y también tengo a Rivaul, o sea, tengo un medio campo que la verdad que no tiene nada que envidiar. Hacen gol los mediocampistas. Porque el delantero es Napoleón Azul, pero no tiene tiro. No tengo a Pierre. Bien, ahí parece que cargó. A ver. Es un verde. Y creo que es la IA encima. Parece que esto va a ser fácil. Si es la IA, la voy a pasar rápido. Rolling Interception. Tengo fe que aún así no la va a poder interceptar. ¿Ah? Pensé que iba a pasar igual. Bueno, ¿cómo puede ser que la para? Mira, esa pelota es mía. Y acá quedamos mano a mano con Salinas. Ah, bueno, este Pierre tiene la recuperación que tiene el Cals azul. Neo Fire. Por fin, pobre Salinas, ni con la pasiva. Bueno, ya que le hice un gol y sabemos que es la IA, voy a hacer autopases. El balón. Como la IA es tonta, voy a ver si trata de driblearme, a ver. ¿Cómo puede ser que un pase verde, también que estético plateado, le gane una barrida a un rojo? No tiene sentido alguno. 19.000 de drible el Kaiser. Oh, qué bestia que es. Y se la quita así. Dios mío. ¿En serio? Bueno, matamos el primer tiempo rapidito.
Qué locura este Misaki, ¿no? Vamos a ver si la podemos robar para así hacemos de vuelta la jaula y listo. Ah, qué buena animación. Acá te vas. La buena jaulita del pajarito. Listo. 1-0, rápido. Era la IA. Si no es la IA, no. A menos que el partido sea muy difícil, no se lo hago. ...87% de posesión. Veamos ahora qué toca. ¡Oh! ¡Miren quién toca! Puede ser que no sea la IA. ¡Ay! ¡Es el Oni! ¡No es la IA! Esto va a estar bueno. Pero siempre me toco contra él, loco. A ver, Oni, la única técnica que tengo para vos es cansarte ese Genso. Genso ese. Pero da el pase ahí, querés. Ay, encima si se pone Kalt no lo va a poder parar, eh. Me la juego, Oni. Qué buen multicolor. Estás con lag, Oni, me parece. Vas a patear, yo sé que vas a patear el arco. Confío en que Díaz tenga buena intercepción. Está, Díaz, eso es como no. Eso es peor. Lo que hizo Díaz es peor que no hacer nada, básicamente. Porque me deja todo el equipo descolocado. Desde ahí llegas al arco, sí. Pateas desde adentro.
No, no la para la 80, ¿eh? Ya me ha pasado tratar de parar las 80 desde ahí. Y créeme que no las para. ¡90! Ay, 90, va a haber que cansarlo nomás, che. No va a quedar otro. Tendría que haber pateado la primera vez. ¿Cómo no tener el Strong Tackle en este? Ya lo voy a poner. En ninguno voy a tener el Strong Tackle. ¿Usarás tu full power, Oni? Sabido era. Sabido era que lo ibas a usar. Bueno, con los multicolor, ¿cómo estamos, Estoy en la tele, mira, desde acá el A80 bastaría. Por el ángulo y la distancia. ¿Quieren ver cómo es el RNG? Nos las vamos a jugar, A veces puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver la bella animación de este Tsubasa. ¡Nakeruka! ¿Cuántas veces me vas a hacer el tackle, Oni? ¿Cuántas veces me vas a hacer el tackle? Ni aunque te salga plata te hago gol contra ese Genji. Pero te obligo a usar la S. ¿Vas a dejar que la máquina decida? Vamos. Es muy fuerte el S90, además que estoy pateando siempre el borde del área y se activa la pasiva.
RL7 Honis. Creo que tenemos el mismo tiempo del Full Power los dos. Pero como vos sacás, se me debería activar a mí primero. ¡Ixe! Ahí me sale el crítico. Dorado. Yo con ese hoy directamente donde la tengo pateo. A menos que le hagas un pase a alguno de los otros cabros. ¿Cómo no me saliste a hoy? ¿Cómo no me saliste? Ay, para atajar con... Vamos a dejar que la máquina decida. Obvio que iba a tirar la S. Nah, sí. No tiene nada de corte el pelón ese. Bueno, agarró este otro. Pero es imposible hacerlo volar a ese Genzo. Es imposible, literalmente. Tanto van a escribir, conche su madre. Ni teniendo yo unos 1000 puntos más de tiro te lo hago volar, 1500 quizás inclusive. ¿Se destapará Matsuyama? ¿Cortará el tiro de Hyuga? No, pues no. Se cansó mi Genzo, No sé cómo tapó eso. Ahí estaba Bunark. Mítate, mítate. Ya sabía que venía el tiro matagensos. No tiene forma de tapar esto, Genzo. ¡Woo!
¿Cómo sabías que ibas a hacer un disparo, por Dios? Vamos, Misaki. Bien, carajo. Me la juego. No tengo nada para hacer. Mirá, qué mentira que es este juego. No la agarro, Bunar, y la para Misaki. Hyuga, ni con multicolor la notas a Enzo. Sos tan horrible. No te preocupes, Oni. Que Hyuga patea con los cordones desatados siempre. Fue suerte nomás, fue suerte nomás. Tuve suerte que me salió un buen crítico en el último tiro. Pero bueno, este pasa por querer cansar a mi Genso. Igual estuve más distraído con los mensajes que ponían arriba, muchachos. ¿Qué pasando? Oni, 6 pases nomás. No quiero ser malo, pero la agarrabas y me disparabas, Esos 6 pases ahí te delatan, viejo. No hay juego bonito acá. Vamos, chicos.
Seguimos. Seguimos con el Road to Challenge. Road to Challenge. A ver quién toca ahora. No, ¿te imaginas que toque César ahora? Contra ese sí me motivo fuerte. Porque le gusta ganarle, se pone mal César. Bueno, el primer azul. ¿Es máquina? No, parece que es un oponente, ¿no? Ah, atrás de sus defensores. Vamos a ver si podemos pasar por arriba de Yo. Sí, un chino, pero vamos a ver su Müller y su Yo. Si pasamos a Yo, bien, pasamos a Yo. Vamos a empezar a cansar a su Müller. Sabido era que me iba a hacer un power tackle. ¿Eh? Tienen un miedo que los dos lleguen. Buenas, ¿cómo andan? Oh, Taluigi, ¿por qué gana? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ganó el wey, sí. Habías apostado en contra mí, Oriol, ¿no? Sí, pero bueno, conmigo, no tengas miedo, tío. Y metete en la Tsubasa Cup y nos va a tocar seguramente. Se le vota como agua. Este me va a dejar quedar un poco, tío. Acaba de tocar un chino. Rompele el orto. Que no de mierda, tío. Yo insisto, tío, desde que le puse el B60. Oh, bueno, todo mucho color. Oh. Ay, ¿cómo se llama? Al SSR. Al SR. Bueno, al SSR. Ya es que decía, a veces me quedaba fatigado. Perdía partido. Era absurdo, no metía gol. Ahora termino con 4, 5, 0, todos los partidos. Pensé que había puesto un Samsung antes, sí. Bueno, un S80. Eriol se da el lujo de ponerle técnicas a los eventos. Se da el lujo. ¿Qué dice? ¿La para Denso? Mira, me quedan dos partidas más sin crear tío y no me meto a copa ciudad, así que... Pues no. Si quieres colaborar con Eriol, tienes que hacer cola. ¿A quién? Porque a Eriol le gusta la cola, estoy diciendo yo. Pero tiene que meter la cuchara porque nadie le quiere jugar, ¿eh? Nadie lo quiere. A mí me respetan, pero a ti todos te quieren cachar. Justamente, me dicen, ah, bueno, al final es una cuenta comprada, no importa. En caso, ellos se le ha hecho sonora. Todo por la triple. Todo por la triple. Se le ha hecho sonora. Él va a poder activar el crítico. Sí, me salió el Shanks ahora. Me sale todo el R7. Sí. Pero otra vez no, te van a en el modo rápido. Y me querían decir mierdosos, como son, eh. Che, que hijo de puta, ¿cómo van a escribir tanto ahí? Me distraía más lo que ponían que todo el partido. Yo solo entré a verme aquí un ratito, pero estoy en esa lista. Pero yo me perdí y me dejaron estar todos, tío. ¡Oh! ¡Y qué mala suerte! Le vuela el Müller y me revienta el palo. Estos chinos tienen todo el oro. Encima que un partido con el co-director y hoy. ¡Uy! ¡Es un reto a muerte! ¡Y casi la de Dios!
Me saca un Kurt y Hyuga. Capaz si se une con César y me sacan, ahora sí. Por miedoso, ¿no? Va a patear con el Sumisaki. Mierdoso. Ese debe ser de un país específico, la del mierdoso. De algún país debe ser. Es peruano. No, pero no, quién no sabe. No, no es peruano. ¿Cómo que no? Mierdoso. ¿Quién dice mierdoso? Dice mierdoso. Dicen mierda. Bueno, sí. Eres un mierda, Luis. Eres un mierdoso. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Me suena como un tipo de Guatemala, Nicaragua, de la isla, de un lado de esos. Jordi, Costa Rica, weón. Costa Rica, no. Costa Rica. Lo peor es que van y buscan al todavía está con al internet y en el diccionario lo primero que dice es de Costa Rica. Ay, qué mal que anda allá. ¿Sabes qué? Voy a buscar en Google. ¿Qué país dice el Costa Rica, ¿no? Primero, ya le dije, lo primero que le va a salir es de Costa Rica. Sale Costa Rica y sale Salvador. A ver, ¿quién fue el puto de Costa Rica, tío? Solo yo, güey. Me estás embarrando cada vez más. Estoy jodiendo, güey. Ay, de él valía. Yo quiero jugar con el Yoy. Salen bueno, todas al chino bueno. Este. Pero no coma gallina. Sí, me hace gol. Y esta, mira, esta es la última partida que tengo de energía. Ya después de ver se empieza a meter un poco. Porque en la vez estoy en puesto, tengo rango 4 todavía. Pues un buen partidito. Bueno, le vamos a buscar al mismo tiempo, ahí salimos. Claro, de hecho. Vamos a... ¿Para qué? Ya a patear desde acá para cansarle un poco más el arquero. Miren, quédate ahí con tu madre. Porque estoy muy recién, ¿no? Que se me tire puño, ¿no? Y un paso. Oye, el Saita hasta el 20, tío, está rotísimo, ¿eh? El verde. El verde está muy roto. Sí. Es un Genso que no te canse. Está nervioso. Nada más que yo. Bueno, yo con el Snyder al. Da, la pala rosa. Al S40. Pues me bajo. Qué complicado está mucho. Al S60. Que sonas tu cabeza ahí. Con ¿cómo se llama esa mierda de Salinas, tío? Ya dos Salinas, veces bro. Me ha tocado el Salinas Verde. Este. La ha atajado, tío. Me parece de una mierda. Es un Genso, te estoy diciendo. Ah. Es realmente rotísimo. Este Shanku se le cae. Mejor que se le caiga porque tiene una conexión. Se cayó a Shanku, mirá. Bueno. Y ahora sí, Drum. Online, ¿En serio? ¿Multicolor? Bro, ¿estás aquí? Hijo lesbiano. Bien, ese pesado. Ahí cansando un poco. Dios, Bien, ¿no estás pesado? ¿Qué está haciendo, weón? Es un pesado que me ve mirando el móvil y se quiere tumbar encima del móvil para que no lo vea. Ah. Sí, bien, qué cariñoso. Puta madre, cuánto se está llevando. Pero ya anda muerto. Esa perrita. Esa es mierda. Mirá, el se lo da al marica del Díaz el pase. Es decir que el rojo es muy mal.
Verde. Puta madre, que van a derrocar ese perro, tío. Miralo, el marica punching. Sí, chino del orto. Miquita. Pincho tu madre, ¿por qué te quieres poner justo encima de mi quieto? ¡Mierda! Quito ahí, ok, de hecho. Celos. Celos. De 1200 de pase, chiste, mierda. ¿Qué es esto? La muerte, ¿sabes? No te chiva nada. Vale, si me hace otro gol más, lo dejo al chino. Smoky. Estaba en el área. Y la máquina decidió tirar un pase para atrás. Vamos, Benzo, lucite. Que le dé el palo, no sé. Benzo. La puta, pero que pasa. Pero, ¿por qué tiene esa mitad de MCD? ¿Por qué no entiendo? ¡Puta! Te vi, está calentito. No pasa frío, Ah, se lo dio a Misaki. Si se lo daba a otro que no sea Misaki. Nada que hacer, podríamos estar 2 a 2, pero... ¿Estás pidiendo, Luigi? Un chino. Tuve mala suerte porque convengamos que... el primer tiempo me hace un gol y cuando yo lo voy a empatar me pega el palo y explota la pelota. Y de ahí no le pude acortar la ventaja, voy perdiendo 2 a 1. Un chino azul, igual es. Y tiene de las técnicas en ese 80. ¿Viste lo que encontraba los Andrews? ¿Fue Drums? Quizá quisiste decir Drums. Esa F12. A ver, estoy buscando su base carta, ¿no? A ver, si tiene alguno de entrar, algún mierdoso. ¿Algún costarricense o de Salvador? Claro.
Yo estoy jugando, pero en la Fabio. No, 20 años, casi. Pudo haber sido el espíritu de la escuela. A mi lado, cuando me cayó este Matone no está todo miedoso. El espíritu de Matone, bro. Matone, segundo. Oye, estos manes no actualizan su huevada, ¿no? No están haciendo otra copa de mierda, Copa América, y todavía esa huevada fue mi idea. Se copiaron mi idea. All for the glory, ¿no? Yo voy a ver. A ver, Marcus tiene este impacto. Pero de 11.000. Puta, la pasas por encima, es mi mierda, así. Bueno, vamos a para Perú, Mario, a cortar directo acá. ¿Verdad?